En otro video que yo le adquirí nuestra imbricata, vamos a ponerla en esta maceta. Ustedes dirán, es una maceta bastante amplia, pero que esta planta crece grande y hermosa. Y le preparo un sustrato bastante poroso. Este sustrato que trae, que a base de corteza de coco, muchas veces para nosotros que aquí, que a veces entramos en temporada de mucha lluvia, a nosotros no nos conviene ese sustrato. Más nos conviene un sustrato más sueltecito y más poroso. Yo la voy a poner aquí, esta plantita, la voy a poner aquí junto con estas dos, para que no esté tan solita, junto con estas dos bellezas, ¿verdad? Ahí. La voy a poner aquí para que le hagan compañía y esta va a ir creciendo y ella se va a ir desarrollando junto con ella, van a entrelazar sus raíces y no se van a sentir tan solitos. Aquí tengo un sustrato que también les compartí en otro video, cómo lo preparamos, es el que voy a utilizar el día de hoy. Ustedes saben que cascarilla de arroz, tierra negra, humus de lombriz, palito descompuesto. Ese es el sustrato que vamos a utilizar el día de hoy. Yo estaba muy deseosa de tener esta planta. Por fin ya la tengo conmigo y estoy sumamente emocionada de tener esta plantita conmigo. Siempre estoy verificando. Están muy sanitas esas raíces, miren qué hermosa, miren qué bella esa raíz, bien sana esas raíces, no tiene nematodo, no tiene cochinilla y está muy sanita. Voy a proceder a sembrarla, la voy a poner aquí en el medio, ahí está. Y aquí a los lados le voy a poner las otras dos. Vamos a poner esta también, vamos a sacar esta. Esta tiene muchas raíces. Muchas raíces, vamos a quitar también todas esas hojitas secas. Compartan este video, compártanlo, síganme, comente qué quiere que le graben, qué quieren ver aquí en mi canal y nos ponemos al día y lo hacemos juntos. Miren aquí también raíces hermosas y sanas. A diferencia del otro lado donde yo compré, que las raíces no estaban tan bonitas. Y ahí va a ir creciendo. Hermosa va a ir creciendo. Sigo con la próxima. Esta sí le veo aquí. No es cochinilla. No es cochinilla.
tengo que ubicar mi mesa en otro lugar para que ustedes puedan verme mejor. Esta planta está bien saludable. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta lo saludable que están estas plantitas. Miren ahí, son cortes que tienen buenas raíces y están bien saludables. Bien, bien saludables. Esta la vamos a poner aquí al ladito. Aquí. Vamos a abrir el huequito bien profundo. Y ahí pongo la planta. Miren qué hermosa quedaron ellas. No sé. Seguimos con la próxima. Vamos a seguir con cuál. Con esta colonia. Esa misma colonia la voy a poner. Y la voy a poner en un. Este sustrato sí me gusta, miren. Bien porosito, me gusta ese sustrato. No hay cochinilla, no hay plaga. Esta planta está bien saludable. Bien, bien saludable. Esta es mi terapia. Estaba, miren, deseosa de que amaneciera para venir y hacer este video y compartirlo con ustedes. Estaba muy, muy deseoso. Miren las raíces que tiene, es hermosura. Vamos a ponerla en esta también. También le puse una cama de carbón. Y ahí la vamos a sembrar. Plantas se unen a mi colección. Voy a abrirle un espacio a todas estas hermosuras que hoy forman parte de mi colección. Vamos a abrir un espacio amplio para ponerla ella ahí.
Vienen ahí. Esta belleza va a seguir creciendo y poniéndose hermosa. Déjame ponerla por aquí. Tengo que ir adaptándola poco a poco al solecito. Ahora voy a sembrar mi perlebón. Vamos a poner una a la venta. Voy a sembrar mi perlebón con estas. Toda la voy a poner en aquí. Vamos a retirarle el sustrato a todas estas. Miren qué buenas raíces tiene. Y la mayoría de esas plantitas son pulpos. Vamos a retirar todas esas hojitas secas y maltratadas. Puesto que ya se van a adaptar a un nuevo sustrato, una nueva tierrita, un nuevo ambiente. Y le van a gustar. Qué linda rosetita. Voy a ponerla aquí al ladito para lo que retiro las demás. Este casi no tiene, este es como un corte casi reciente, porque no tiene casi raíces, mire. Es un corte reciente este. Mientras se le fueron una pelada cantidad de hojas. Vamos a ponerle un ladito que la vamos a poner para sembrarla. Este sustrato está como extraño. Voy a ponerla de una vez ya que las hojitas se le están cayendo. Voy a sembrarla de una vez. Y no está enferma la planta. Voy a poner las hojitas por aquí a ver si se dan las hojas también. Y mi perlebón. Wow, no me gusta ese sustrato donde vino. Y al parecer también es un corte reciente. Casi no tiene raíces. Miren ahí. Pero sus raíces están sanitas, miren. De mi perlebón. Qué hermosa rosetita. Pero miren qué cantidad tan chin de raíces. Muy, muy chin. Vamos a poner esto por aquí. Para que ustedes vean, la voy a poner aquí en el medio. Vamos a poner esta por aquí. Esto es de poner mucho carbón. Lo vi de una brasileña. El clima de Brasil es un poquito similar al clima que tenemos aquí. Un poquito, digo, al clima que tenemos aquí. Y veo que ella la tiene muy hermosa, cultivada en sustrato que tiene mucho, mucho carbón. Y así quedaron estas también. Que también la vamos a ubicar, vamos a climatizarla. Climatizarla no es más que irla adaptando poco a poco
al sol. Vamos a trabajar esta. Alguna de estas también la voy a poner, algunas rosetitas a la venta. Y esta hermosura, miren qué bella. También vamos a sembrar esto. Vamos a sacarla. Miren la cantidad de raíces, ya no cabía ahí. Miren. Todo eso es raíz, el sustrato casi ni se ve. Pero ya van a perder un poco de raíz. Y está bien encharcadito. Vamos a hacerlo con karma. Para tratar de salvar algunas de sus raíces. Va a perder algunas raicitas, pero con este palito voy a tratar de soltar la mayor cantidad de raíces que pueda. Pero este sustrato aquí, cuando venga el tiempo de lluvia, y más que mis plantas están al intemperie es que no están en un invernadero con plástico arriba. Y que, o sea, cuando la tenemos en invernadero, uno la riega, uno tiende a regarla a su forma. Más sin embargo, cuando están al intemperie, si cae lluvia, toda la lluvia que cae, le cae estas hermosuras. Al parecer no son un hijo pegadito, más bien fue que pusieron esas hermosuras. Esta bella la voy a poner a la venta. Me gusta la cantidad de raíces que le queda, pero voy a tratar de sacarle lo más que pueda de ese sustrato. No lo quiero dejar tanto. Señora, a veces se me olvida que ustedes están ahí. Todas estas hojitas que están maltrataditas y enfermas las voy a retirar. No enfermas, sino aguaditas. Esa es la cantidad de exceso de agua. Esta no la voy a regar por una semana, al menos que le caiga agua lluvia de esa que está cayendo. La voy a poner aquí para ponerle nuestra, pero esta con este que me voy a quedar. Me voy a quedar con este, ya que ya lo voy a poner a la venta. Unas plantitas que hay que vender, para que ustedes también hagan su colección. Todas esas hojitas aguadas, las estoy retirando. Muchas secas y aguaditas.
un sustrato demasiado orgánico para ellas. Cuando a veces no controlamos el río, como en el caso mío, al estar ella en intemperie, no puedo controlar el riego, pues no me conviene tener un sustrato tan orgánico. Está bien sanita estas plantas. Entonces, esta nena, mira la cantidad de hojitas, la cosa que le saqué. Esta belleza la voy a poner aquí. Esta es hermosura. Aquí ya se van a expandir y van a crecer a sus anchas. Ahora me lo voy a retirar para abrirme paso. Voy a ver cómo limpio un poco aquella mesa para ubicarla por allí. Y continúo con la próxima, que es esta belleza. Esta hermosura. Miren qué bonita es. Y se pone bien, bien marroncita cuando está expuesta al sol. Quiero mover mucho. Aquí tengo a tu hojita. La hojita está bien pegada. Este sustrato está bastante mojadito. Bastante mojadito de ese sustrato. Tiene mucha sustrato de hoja con piedrita nada más. Este sustrato que tiene aquí. Entonces vamos a buscar dónde la vamos a poner. Como voy a poner algunas rosetitas de estas a la venta, voy a también retirarle un poco del sustrato para ponerla junto con aquella para tratar de ganar más espacio. Y también sustrato en base a coco. Vamos a ver esta. Qué linda. Vamos a ponerlo aquí. El tallo principal está podrido.
principal está podrido. Junto también con ustedes aquí voy a decapitar mi faldita de bailarina. La voy a decapitar junto con ustedes. Pero estoy tratando de quitarle porque este tallo que tiene aquí está como bastante pudridito, que es el tallo principal de todas estas hermosuras. Ya no le voy a retirar más. Sí le voy a pasar un poquito de ceniza por este tallo. Un poquito de ceniza y la voy a sembrar. Voy a proceder a sembrarla y esta la voy a poner a la venta. Trato rico. La vamos a poner a la venta. Y mis amores, vamos a buscar otro envase para en este envase. Cuando llueve se me moja todo esto. Vamos a poner estas bellezas. Y vamos a ponerlas aquí. Vamos a ponerla en el medio. Y entonces estas que tengo aquí, voy a abrir espacio por aquí algunos. Y esta la voy a poner por aquí, junto con esta rosetita que se dio por hoja. Déjame despegarla para poder ubicarla mejor. Voy a poner por aquí. Entonces su hojita. Se la voy a poner por este lado.
ahí cómo quedó. Y otra que quiero decapitarla junto con ustedes. Voy a buscarla porque vamos a decapitarla juntos y quiero hacerlo hoy. Es esta belleza que quiero decapitar. Porque como bien le decía, que miraran su tallito, que no me gustaba cómo estaba. Miren el tallo que está como medio podrido y no me gusta cómo está. Y la voy a decapitar. Voy a limpiar la tijera. Y voy a decapitar la roseta. Voy a hacer por aquí. Tallo está sano, es un tallo que está sano, mirenlo ahí. Pero tenía miedo por esa, miren qué gran nota, esta roseta, déjenme retirarla. Miren qué grandota la roseta. Voy a retirar esta hojita y esto para darle paso. Y está medio seco el tallo, pero le voy a poner ceniza. La ceniza también es un cicatrizante. Yo procedo a sembrar porque mi sustrato está seco. Mi sustrato está totalmente sequecito y voy a proceder a sembrarlo. Simplemente lo que hacemos es ponerla ahí y ya. Miren qué linda queda. Mis amores, suscríbanse a mi canal, denle like para que yo pueda seguir realizando más contenido y para seguir mandándole más videitos y dándole más videitos. Y yo sé que con la ayuda de ustedes seguiremos a más y podremos llegar a más personas. Mi nombre es Marta y aquí el jardín de Yassi. Así que ya ustedes saben, denle a suscribirse, denle a la campanita de notificación para que YouTube le diga cuando pongo nuevo, cuando hago nuevos videos. Y yo sé que sí, y estaremos realizando más videos con la ayuda de ustedes. Y con la ayuda de Dios, la dejo con esta hermosa imagen.